Muy buenos días, ¿cómo está? Estamos iniciando Espacio Ciudadano, el programa de MVM Televisión y por supuesto agradeciéndole a usted, auditorio, el favor de su atención a este programa de denuncia, a este programa que trae hasta su pantalla temas de interés social, temas que a usted y a nosotros, lógicamente, nos interesan. Espacio Ciudadano está totalmente a su disposición. A continuación le voy a dejar los números telefónicos para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos llame, nos dé su opinión y propónganos algunos temas. Si conoce de gente o de personas que quieran hacer denuncias públicas, que quieran solicitar la atención de autoridades, llámenos, por supuesto que trataremos de ser el enlace adecuado para llegar a una solución al problema que usted llegue a plantear. Espacio Ciudadano es una transmisión que se puede seguir a través de los canales 95 y 143 de cable. A través del internet lo puede usted ver. Le dejo la dirección www.mvmtelevisión.com. Y bueno, nuestros números en el estudio 205-6300 para mensajes de texto, 951-172-5797. Y bueno, las complicaciones en la ciudad de Oaxaca no terminan. Hoy tenemos nuevamente bloqueos, tenemos cierre de calles en algunos puntos debido a que se están realizando obras, en algunos otros, pues la presencia de transportistas que se manifiestan y esto pues solamente trae consecuencias para la ciudadanía. Hay problemas para circular con dirección a la colonia Reforma en la zona de Cinco Señores, Avenida Universidad. Tenga usted mucho cuidado, mucha precaución si circula sobre estos puntos, salga con tiempo porque le advierto, hay nuevamente cierre de algunas vialidades. Y bueno, el día de hoy tenemos a una persona invitada precisamente a este foro de denuncia, a este espacio ciudadano, que nos viene a plantear una situación que pues realmente es delicada por todo lo que implica, desde el estado de salud de su esposo hasta la situación económica que le ha afectado precisamente el tener a su esposo sin posibilidades de trabajar en este momento, y ella ha tenido que hacerse cargo de su familia, de los gastos que todo esto genera. Y además, pues está prácticamente endeudada en el hospital de especialidades por un tratamiento que se le dio previamente a su joven esposo. Quiero agradecer hoy la presencia de Marcela Flores, esta joven ama de casa. Marcela, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación a Espacio Ciudadano. Bienvenida, gracias, Marcela. Gracias por invitarme. Marcela, por favor, platícanos, ¿de dónde eres? Vivo aquí, pero yo soy de un pueblito de Porjuquila, Mijes, y ahorita estamos viviendo aquí, y por Sachila, y por ahí vivimos. Perfecto, Marcela. Tú me comentabas hace algunos instantes la cuestión de salud de tu esposo, que al principio pensaban que se trataba de una complicación generada por una gripa, pero conforme avanzó el tiempo, minó precisamente esta situación en su estado de salud a grado tal de tenerlo hoy prácticamente incapacitado. Por favor, detállanos qué fue lo que pasó con tu esposo. Él se llama Isaías García Villar. Sí, él el 12 de septiembre empezó con una gripa. Le agarró gripa, fuimos al doctor y todo para la tarde, ya estaba bien. Y el 13 de septiembre amaneció que ya no hablaba bien, que no sentía fuerzas de su mano. Le costaba trabajo pararse, entonces lo llevamos al centro de salud para que lo revisaran y todo, y nos dijeron que le estaba dando una parálisis. Nos mandaron al hospital y nos dieron un pase para el hospital de especialidades. Fuimos al de especialidades, lo revisaron y todo, lo internaron, y nos dijo que probablemente era una parálisis lo que a él le estaba dando. Le hicieron estudios y no era eso, todo salió bien. Para el sábado le hicieron otros estudios y no tenía nada. Le sacaron un líquido que a lo mejor era un virus que estaba transmitiendo al cerebro. Le sacaron líquido y dijo al doctor que tampoco no era eso, que no tenía nada. Para en la tarde ya me dijeron que lo iban a conectar al ventilador porque ya no aguantaba respirar por él mismo, ya se le iban todas las fuerzas. Y ya el
Más tarde nos dijeron que teníamos que pagar un particular para que le fuera a hacer unos estudios que probablemente era de los nervios. Y pues conseguimos prestado porque nos cobraron 5,000 pesos, conseguimos prestados para que le hicieran esos estudios. Y nos dijo que sí, que era un virus que se llama Guillain-Barré, que se comió todos sus nervios. Él se quedó sin fuerzas, consciente, pero él no podía abrir los ojos, no se podía mover, tenía los ojos cerrados, estaba conectado al ventilador. Estuvo 10 días en terapia intensiva, de ahí lo pasaron a piso, pero no reaccionaba, él estaba como dormido, con sus ojos cerrados, no se movía nada. Estuvo 2 meses, 15 días en el hospital, no los dieron. Estuvo internado, tuvimos que estar comprando medicinas y todo, y pues estuve pidiendo prestado para comprar todo eso. Yo no tengo dinero. Cuando mi esposo ingresó ahí, yo dije que yo y mis hijos dependíamos de él. Ya va para 3 meses que él no puede trabajar, él y mis hijos dependen de mí. No tengo posibilidades, lo poquito que tengo para comer es de lo que la gente me ayuda. Y tengo firmado ese pagaré que vence el 21 de diciembre, que tengo que liquidar esa cuenta que es de 22,000. Pues no tengo para pagar y por eso estoy aquí solicitando ayuda, si me pueden ayudar con esos gastos. Marcela, este pagaré es una copia del original que tú firmaste. Sí. Quiero leérselo a auditorio de Espacio Ciudadano. Dice, pagaré bueno por 22,532 pesos. Debo y pagaré incondicionalmente a la orden del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca en esa misma plaza el día 21 de diciembre del 2013 la cantidad de 22,532 pesos. Esta cantidad viene especificada con letra, mismo que se generó por los servicios otorgados al C. Isaías García Villar en esta unidad hospitalaria, San Bartolo Coyotepega, 21 de noviembre del 2013, nombre Marcela Flores Secundino, parentesco esposa, y dice domicilio, bueno, aquí viene ya especificado tu domicilio particular y tu número telefónico. Este es el pagaré que le hicieron firmar a Marcela para hacerla responsable de la atención médica que requirió su esposo en el hospital de alta especialidad. Marcela, tú me comentas que eres una persona de escasos recursos económicos. Sí. ¿Te resulta muy difícil en este momento recabar esa suma de dinero? Sí, porque pues ahora mi esposo depende de mí. Tengo 3 niños chiquitos que dependen de mí. Tengo que pagar la renta, no tengo casa, yo donde vivo rento, aparte no hay agua, tengo que comprar agua, tengo que sacar para pagar su rehabilitación porque lo llevamos a rehabilitación y eso hay que pagarlo. Me prestaron una silla de ruedas, una chiquita, donde él apenas si cabe, no tengo posibilidades para atenderlo, comprarle cosas, lo que él necesita. Cuando a él lo dieron de alta, él llevaba la sonda de las vías urinarias y la sonda donde le pasaban la dieta, su comida, porque no podía comer. Nos los dieron de alta, se llevó esas sondas y nos dijeron que teníamos que sacar cita en clínicas de vías urinarias. Después fui a sacar cita y no hay clínicas. En el hospital de especialidades no hay, que fuera yo a buscar a otro lado. Fui a buscar al de Cimatlán, no hay, al hospital civil no hay, y esa sonda ya estaba infectado. Entonces tuve que conseguir otro dinero prestado para llevarlo a un particular. Y pues ya debo mucho ahorita, ya no sé de dónde voy a sacar ese dinero para pagar el hospital. Claro, estás preocupada y con justa razón, tu preocupación se entiende, Marcela. Esta situación de salud de tu esposo lamentablemente ha venido a afectarlos, no solamente con prácticamente la ausencia de él, porque él está encamado. Sí, él no se puede mover, no se puede levantar, nada. Él día y noche está en la cama.
Marcela, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Sí. Ya estamos trabajando, tratando de contactar autoridades de la Secretaría de Salud para ver de qué manera podemos canalizarte con ellas y llegar a algún convenio con esta institución. Hay mucha gente en condiciones similares a la tuya. Este tipo de asuntos pues no avisan. Marcela, te voy a suplicar que no te apartes de este estudio, porque al finalizar el programa te vamos a tomar toda tu información, todos tus datos para hacértelos llegar, de hecho, hacérselos llegar a los responsables de la Secretaría de Salud. De hecho, ya hicimos contacto con una persona muy generosamente está dispuesta a recibirte y a ver de qué manera te podemos ayudar. Marcela, muchísimas gracias por estar en este espacio ciudadano. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Nosotros, auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos.